A través de redes sociales ha venido circulando un video en el que un grupo de reclusos, entre ellos alias Cofla, que manifiestan encontrarse en la cárcel de Palo Gordo en el municipio de Girona, aseguran sentirse inconformes por ciertas situaciones que se han venido presentando en este establecimiento carcelario. No han metido patios donde la pluma, si no se le paga la extorsión por poder vivir, nos coge y nos puñalea. En este video también realizan algunas exigencias al director de dicho establecimiento, amenazando con llevar a cabo un plan pistola en algunos departamentos y municipios, entre ellos Barranca Bermeja. Que todos los departamentos como Cartagena, como El Huila, como Barranca Bermeja, como Antioquia, como diferentes departamentos, vamos a empezar al plan pistola. Llama la atención cómo un grupo de reclusos tiene acceso a un celular a través del cual se pueden comunicar con el exterior y realizar este tipo de acciones intimidatorias. Ante esta situación, el INPEC tomó medidas en la cárcel. Con respecto al video que estaba circulando el día de ayer en redes sociales, tomamos varias medidas contundentes, rápidas y efectivas. La primera fue requisar el pabellón y determinar quiénes estaban en el video, donde se decomisó de manera inmediata el teléfono, eso en coordinación con la Policía Nacional. Segundo, se aislaron esas personas que están privadas de libertad. Y tercero, hoy mismo fueron trasladadas a otro establecimiento, porque no vamos a permitir que amenacen a la sociedad, al Estado, a las instituciones a través de estos videos intimidantes. Vamos a aumentar los controles, se van a requisar constantemente y queremos enviar un mensaje de tranquilidad a la sociedad y también un mensaje de contundencia a las personas que están privadas de libertad, que deben cumplir con todo el régimen penitenciario. Estos delincuentes fueron trasladados a otro establecimiento carcelario con el fin de evitar que este tipo de situaciones se vuelva a presentar.